De casualidad. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Piero. Buenas tardes, chicos. Farid. ¿Cómo está Farid? Farid estaba, creo que acaba de botar el internet. Muy bien. Listo, algo lo botó el internet, no sé qué pasó con. Chicos, no se olviden de poner, ya les mandé en el WhatsApp de sus papitos, bájenlo hoy día para que pongan su fondo del aniversario, por favor. ¿Ya? En las actividades que tengamos. ¿O quieren que se los bajen por aquí? ¿Se los mando por aquí mejor? Ya ahorita se los voy a enviar, ¿ya? ¿Quién me escribió? Ya, no te preocupes. Ya, voy a bajarles, pero que estén todos la gran mayoría, porque ahorita solo somos 9. Para bajarles ahí el chat, el fondo, si gustan, de ahí lo sacan. Muy bien, a ver, ¿quién nos está conectando? ¿Quién falta? Y mi alumno estrella, el que va a ser científico, ¿dónde está? Está durmiendo. Está durmiendo. Uy, se ha dormido, qué sé yo. Se ha dormido mi alumno estrella. Va a ser científico, va a ser científico. No se pierde ni una clase. Hoy se ha perdido una clase, caramba. No, dice la mía está enferma, no quiero verla por internet. Muy bien. Ahí están unidos todos los demás. Ya están entrando. Y ahora sí ya somos más. Ahí está Alejandro. Ahí está. Ya somos 14. ¿Vania Díaz estuvo en la anterior clase? ¿Matemática? Ya, no te preocupes, José Matías. Muy bien, ahora sí, ¿cuántos somos? 14. ¿Por qué están con su cámara apagada los demás que no sean José Matías? Yo de José Matías sé por su mamá. Pero los demás, no sé nada. Alejandro, Farid, no sé nada, porque están con sus cámaras apagadas. Muy bien. Ahora sí. Voy a ponerles en el chat este fondo para los que no tienen, para que se los pongan, por favor, para el aniversario. ¿Ya? Voy a bajarle en el chat. Voy a poner para todos. Yo se los di a su papá, pero no, por si acaso. Pero vamos a ver. Archivo. Mi ordenador. Un ratito. Vamos aquí. ¿Qué pasa? No. Un ratito, esto que le falla a mi imagen, esto que me falla la mente ya. Ya, aquí está. Ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se subió? No.
No subió el archivo. Voy a ver. Ahí está. Y ahora sí, a ver. Se envió correctamente el archivo aniversario. Ya está. ¿Ahí lo ven? ¿Lo pueden bajar los demás? Ya, a ver. Ya, ahí está. Pueden descargarlo para que los tengan, chicos, en esta semana de aniversario, nomás esta semanita que cumplimos 28 años. Muy bien, hoy día Alejandro participó, después vi que Walter también, aunque no había hecho puntos, pero también por... Uy, ¿verdad? ¿Qué de mi amigo Walter? ¡Qué milagro que no está! Eso sí, ahí está, hablando de Walter. Eso es un milagro que no esté. A ver, ¿qué nos dice? Participen. Hay un concurso del testimonio, creo, que del profesor Miguel, ¿no? Que tiene que ser escrito, hablado, ¿cómo es? En video, ¿cómo es el concurso? Escribirlo en una hojita. Perdón, ¿escribirlo en Word o en PDF? Ah, ya, en Word o en PDF y enviárselo al profesor. Bueno, yo también le puedo dar, yo también puedo concursar. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno con mi familia. Bueno. Ahora sí, vamos a tomar asistencia. A todos les sucede a ustedes que cuando el Zoom, no sé por qué ahora habla, cuando está grabando, habla todavía en inglés, dice que en castellano. Recording in progress. A mí me ha pasado eso ya bastantes veces. Sí, recording in progress. Ya me tiene cansada, pero no importa. Vamos a tomar la asistencia. A ver, muy bien. Leslie. Presente. Piero ya lo vi, Matías ya lo vi. Vania Fernanda. Vania Fernanda. No está. No me ha dicho nada su mamá. La clase pasada. La clase pasada. Así se justificó. Ah, no, la clase pasada en total. Muy bien. Fabiana sí está. Xiomara sí está. Vania Gastulo no está. Está con falta justificada. Kiara González sí está. Kiara, ¿está ahí, Kiarita? Sí, ¿no? Kiarita, ¿está o no está Kiara? Ahí está. Ian sí está, Lisander está, Murga está, Ormaech está, Paguacho sí está, Payehuanca está, Paigua está, Roque está, Velázquez está. Solo nos faltaría nuestras dos amigas, una que no sé por qué no ha venido y la otra que está enfermita. Muy bien, ahora sí, chicos, vamos a nuestro libro. Esta semana ya nos toca el sistema nervioso en los seres humanos. ¿No? Muy bien, vamos a entrar a nuestro libro. Denante, yo estaba... ¿Por qué libro de actividades? Libro, quiero, yo no quiero libro de actividades. Hace rato que quiero entrar al libro y solamente me abre el libro de actividades. Y creo que tomó la asistencia entonces allí. Qué raro. A ver, otra vez. A ver si entra el libro. Ahora sí. Bien, antes me iba solo al libro de actividades. Yo no sé por qué. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Muy bien, ahora sí, chicos, porque estaba medio raro, ¿no? Yo estaba que, dije, qué raro, y todo rarísimo, ya. Muy bien, ¿quién me escribe? Sí, no te preocupes. ¿Se escucha un ruido fuerte? Creo que arriba están taladrando en el tercer piso. ¿Se escucha algún ruido fuerte por ratos? Sí.
Ah, están taladrando arriba, por si acaso. Creo que mi cuñado quiere hacer un hueco para salirse por ahí. Creo que está haciendo un hueco para que entre los rayos hoy día. Después ha salido sol. Rayos de la mañana y hoy día sol. ¿Qué es eso? Gracioso. Hasta el clima está un poco loquito. Muy bien, vamos a ver. Este tema del sistema nervioso nosotros lo llevamos en primaria. ¿Ustedes se acuerdan de las neuronas? ¿Se acuerdan de la sinapsis? Hicimos una clase didáctica cuando nos tocamos. Creo que eso fue quinto grado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya no se acuerdan. Cuando hicimos, ¿se acuerdan? Las manitos se tocaban así nada más. Y yo les decía que así hicieran sinapsis. Ya no se acuerdan, yo sí me acuerdo. Muy bien, dice, el ser humano desarrollado a lo largo de la evolución. Uno de los cerebros más grandes en comparación de su cuerpo. Adicionalmente, el cerebro se encuentra asistido por una inmensa red altamente organizada y especializada, lo que da falta de nervios, ¿no? Para poder generar respuestas a los estímulos externos e internos de la mente. El cerebro percibe, a ver, ¿quiénes son los que conectan el sistema? Cuando hablamos del sistema nervioso, ¿tú qué? A ver, ¿qué cosa crees? A ver, ¿qué concepto? No me digan, no, está mal, no, respóndeme lo que se te viene a tu mente. Cuando yo digo sistema nervioso, ¿de qué crees que estaríamos hablando, Piero? Atoche. Dime lo que se te ocurre en tu mente, nada más. Uy, ¿qué pasó? ¿O es mi internet o es en mi internet de él? Creo que Piero, o yo soy la que me he quedado sin internet, o Piero se ha quedado lento, o... Pierito, no te escuché nada, parece que es mi internet. Piero Atoche. Ya, creo que es su internet. Farid, cuando hablamos del sistema nervioso, ¿qué se te viene a la mente? ¿Los sentidos? Los sentidos, muy bien, muy bien. Los sentidos están ligados al sistema nervioso. El sistema nervioso nada tiene que ver con que la persona es nerviosa. No tiene nada que ver eso. ¿Ya? El sistema nervioso está ligado a los sentidos, muy bien, Farid. Y no solamente está ligado al sentido, está ligado al... ¿Qué hay acá? Al cerebro. Al cerebro. Después su amigo del cerebro que se parece, el cerebelo. ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros en primaria hicimos, cada uno tiene ciertas funciones? ¿Ya? Está el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal. Ustedes saben que hay dos clases de sistema nervioso. El sistema nervioso central, que está aquí en nuestra cabeza, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios hacia afuera. Periférico. En otros países, periférico le dicen así cuando los trenes van a diferentes partes, ¿no? Como que se ramifica, igualito se llama sistema nervioso periférico, porque se ramifica al exterior. ¿Y quiénes conectan al sistema periférico con el medio ambiente? Los sentidos. El ojo, la vista, el gusto. Si no, no puede saborear. Como les cuento, Vania, pobrecita, ahorita no saborea las cosas. Y yo le digo, Vania, ayer le digo, Vania, te hago un ceviche. Y me mira y me dice, ¿a qué? Si no siento los sabores. En fin, como por comer, me dice, pero no lo siento. Entonces, pobrecita, imagínense ustedes no sentir que te estás comiendo un pollo a la brasa o un ceviche o un pollo broster y no comer la salsita. El agua también le doy jugos y todo le sabe igual. Si le doy algo, nada. Entonces, qué feo es no tener los sentidos un tiempo, ¿no? Ella tampoco no huele. Ahora también llegó la miel y quería olerla. No huelo, dice, no huelo la miel. La pobre quería probar la miel y apenas la siento. ¿No? Qué feo es. Bueno, eso es un tiempo, ¿no? Hasta, bueno, gracias a eso serán 2 o 3 semanas que le ocurrirá eso a ella, pero qué feo sería no tener nuestros sentidos que nos comuniquen con el medio externo.
Mis, ¿qué dice? Mis, cuando no sientes el sabor es feo. Cuando comes, ni ganas tienes de comer. ¿A ti también te pasó este, Ian? También es un poquito, perdiste los sabores. Uy, igualito está Vane. Pobrecita, de verdad que come porque, en fin, come por comer porque no sé, no le diferencia los sabores. Ya le he dicho que cuando se sane le voy a comprar un pan con chicharrón, así me he dicho. O un ceviche que le haga la pobrecita. Pero pues eso dura 2 o 3 semanas. Y de ahí poco a poco. ¿Ya? Muy bien. Ella no salía para nada. Y por ir a visitar a su prima. Su prima tampoco sabía que tenía. Así fue la situación, chicos. La risa, ¿no? Nosotros que no salimos así nomás. Sí. Se fue a visitar a su prima la otra cuadra, nada más de aquí de la casa. Y así empezó él. Después de 1 año y medio, ya que no se habían juntado, ya que estaban bien, se fue a verla. Y así fue como se vino el COVID. Y eso que mis cuñadas, sus papás de mi sobrina están vacunados, los dos. Pero ellos tampoco les agarraron muy fuerte. Y gracias a Dios nosotros pareciera que estuvimos vacunados. Pero solo Dios es grande y poderoso. Muy bien, chicos. Entonces, esos son los sentidos, ¿no? Que fue es pobre, así le digo, ¿no? Y él también ya lo ha visto cuando él le ha dado y ahora vale. Es un poco feito no leer ni saber las cosas que son tan ricas para nosotros. Bueno, pero eso es. ¿Qué más está ligado? El tacto. Sin el tacto tú no supieras si hace calor, si hace frío. Sin la vista tú no podrías ver los colores o el peligro también. ¿No? Imagínate que no puedas ver y estás pasando por un acantilado, te cae pluco, no viste, te caíste, ya fuiste, ¿no? Y como dicen ustedes, fuerte se cayó fuerte ahí. ¿Y qué más? Oído, imagínense, no escuchar. Uy, no escuchar, qué feo. Uy, mi conexión está inestable, espérense un ratito. Ya, ahora sí se escucha bien. ¿Escucha bien? ¿Sí o no? Yo lo escucho a usted, Miss, entrecortado. Miss, sí, lo escucho a usted entrecortado. Sí, pues ahora sí ya me escuchan bien. Porque estaba inestable mi internet. ¿Ahora sí? Dígame que sea así. No. Ya pues. Hostia, ya no hablan. Nina. Oye, Alejandro. Está tu fondo, pero no estás tú. Y hace rato estoy así, quemando. Así no se puede poner. Está su fondo y no está Alejandro. ¿Qué es eso? Dice otra cosa que estoy muy detrás. Mire, voy a ponerme detrás. ¿Qué pasó? Bueno, mírenlo. No, en serio. Mírenlo, es el orden. Ahora sí ya se ve del fondo de pantalla. A ver, ¿qué pasó, Walter? Gracias. Ay, intenté probar, porque algunas veces si te pones algunas veces bastante atrás, no se te ve. Ah, sí, pues, pero esta vez sí se te ha visto. Muy bien. Entonces, sí, claro. Ya sabemos entonces, ahora vamos a ir. ¿Cómo se llaman entonces las células de las cuales están conformadas el sistema nervioso? Las neuronas. Las neuronas conforman el sistema nervioso. Estas se reproducen de forma muy lenta debido a que generalmente carecen de centriolos, ¿ya? Además, debido a una gran cantidad, requiere grandes cantidades de nutrientes. Es por eso que nosotros nacemos casi con nuestras neuronas y que simplemente se van habilitando conforme vamos creciendo. Pero si se te muere una neurona, como necesita grandes cantidades de nutrientes, es muy difícil de repararse. Por eso que las drogas, el alcohol pueden matar algún tipo de neurona. Otro tipo de sustancias también pueden, algunas sustancias pueden matar neuronas. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan? Ya vamos a ver esta. Esta es una neurona. ¿Se acuerdan que tenía un núcleo? También tenía sus dendritas. También tenía el axón, ¿no? El axón, esta parte de acá. El axón, acá lo han hecho al revés, lo han puesto mal. El axón. Y estas más bien son las vainas de la mielina. Estas chiquititas, vainas de la mielina. ¿Ya? Puntitos, estos puntitos. Vamos a ver, y dice,
Características de una neurona. La neurona posee un núcleo, o ¿se acuerdan eso de soma? A ver, ¿quién se acordaba cómo se llamaba el núcleo? Este es el núcleo o soma. Esta parte de acá que parece como una estrella es el cuerpo neuronal, el axón, y dentro del axón están también las vainas de mielina. Y por último están aquí las dendritas. Miren, eso están las dendritas. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si aquí nos ayuda un poquito más. A ver, ¿qué tiene el librito? Sistema nervioso humano. Uy, no avanza nada este librito. Uy, mi amigo Rodrigo. ¿No quiere avanzar? Pues está. A ver ahí. A ver, ¿qué tenemos acá? Aquí está, ¿ve? Aquí sí está, ¿ve? Vamos a bajarlo un poquito. ¿Se ve ahora sí? Esto es el núcleo, ¿ya? Este es el cuerpo neuronal. Y aquí está, pues, el soma, ¿no? Soma, núcleo, soma, cuerpo neuronal. Las dendritas, el axón. Y aquí están las dendritas. Dendritas hay por acá y dendritas hay por acá. A ver, ¿las dendritas de las neuronas se juntan? Eso vimos la semana pasada. ¿Se juntan? Sí. No, no se topan. No se topan. Solamente, ¿qué sucedía entre ellas? ¿Qué es lo que se pasaba entre ellas? Comunicando sus... con esas... ¿cómo se dice? Con esas tiritas. Dendritas. Pero ya, entre las dendritas, ¿qué se pasan? A ver. ¿Quién sabe? A ver, acuérdense. Alejandro, ¿qué es lo que pasaba entre ellas? La semana pasada vimos eso. ¿Qué pasan? ¿Sustancias químicas o pasan impulsos eléctricos? ¿Qué se pasan entre las dendritas? Los impulsos eléctricos. Muy bien, Alejandro. Los impulsos eléctricos. Nunca se topan. Están así, como en el aire. ¿Ya? Así está. Se comunica. Esto es... Ahora, hay diferentes clases de neuronas. Esto también lo hicimos en sexto, había clases de neuronas. Hay las neuronas sensoriales que están ligadas a nuestros sentidos, ¿ya? Las neuronas sensoriales están ligadas a nuestros sentidos, o sea, del tacto, la vista, el gusto, todo, ¿no? Entonces, las neuronas sensoriales son las que detectan el estímulo exterior. Mi dedo, tacto. Si yo toco algo caliente o algo frío, lo saco inmediatamente. Si me pincho, también saco inmediatamente. Esas son las neuronas sensoriales. Si tengo calor a través de mi piel, me saco la ropa, pues me pongo un polo, me baño. ¿Qué más? Si escucho un ruido fuerte, va a explotar, me voy. Eso tiene que ver con nuestro auditivo. Eso se llaman las neuronas sensoriales. Luego están las neuronas motoras, miren. Las motoras distribuyen comandos, inhibidores. ¿Qué quiere decir? Las comandas, las motoras son las que traen la respuesta. Por ejemplo, hay algo caliente, pongamos esto está, bueno, mi celular, ¿no? Está caliente y yo lo pongo, voy a sacar mi mano inmediatamente. ¿Quién es el que lo ejecuta eso? Los músculos. Los músculos son los que dan la respuesta de sacar, poner, lo que sea. Los sentidos son llevados por las neuronas sensoriales y las respuestas son dadas por los músculos. O a través de las neuronas motoras. Y las neuronas, las que son interneuronas, son las que comunican fácilmente las neuronas motoras con las neuronas sensoriales. ¿Ya? Son las que van a comunicar la información, que están aquí en la parte del cerebro. ¿Ya? La sinapsis es la unión entre neuronas consecutivas para transmitir el impulso nervioso o también, ¿cómo se transmiten? Miren, así, ¿ve? A través de esta manera. Todos son de la misma manera, pero de diferente forma. Miren, también de dos, mira, y tres. Así también se comunican. De una solita. Y acá hay dos, mira. Parecen uniditas, ¿no? Bueno, así de esa manera. A ver, cuatro que van. Es el cerebro. Vamos a ver aquí. Este es el sistema nervioso central. Este de aquí, miren, el cerebro. ¿Qué,
hace, ahí está el cerebro, después vamos a ir haciéndolo poco a poco, ¿ya? ¿Ya? Este de aquí es el tálamo. Este de aquí, el hipotálamo. Este de aquí es el cerebelo, ¿ya? ¿Se acuerdan que en primaria solamente habíamos visto cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo? Ahora estamos viendo más. Hay tálamo, hipotálamo, y cada uno tiene sus diferentes funciones, ¿ah? El bulbo raquídeo, que ya lo hemos visto, y este vendría a ser la médula espinal. Un ratito, chicos, porque tengo que tomar un poquito de aire, que esto me fastidia. Ya, ahora sí. Ya a esta hora ya un poquito ya, en la mañana está un poquito mejor. Muy bien, entonces cada uno de esos tiene diferentes funciones que ya lo vamos a ver. Este es el sistema nervioso periférico, la médula espinal que va a estar por acá y todos los nervios que son llevados, ya sean hacia el oído, la vista, las manos, la lengua, la boca, perdón, o la nariz. Todos ellos tienen. ¿Ah? Y el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso somático? Corresponde a los de manera voluntaria, estímulos que tú lo haces de manera voluntaria. Y autónoma son actividades activas involuntarias, pero que siguen haciendo. Tú respiras mientras que duermes. No dices, por si acaso me voy a dormir, y si sabes qué, pulmones, tienes que respirar. ¿Eso dice? No dices tú. Corazón, por favor, me voy a acostar, no te vayas a apagar, ¿eh? Sigue latiendo, porque si no me muero. O alguien dice eso. O voy a programar con mi celular, tengo que seguir respirando, tiene que salir latiendo mi corazón, tienen que salir excretando el sistema excretor, sacando las toxinas en la orina. ¿Alguien dice eso? No, nadie. Nadie, ¿ya? Eso se hace de manera involuntaria. Y ya sabemos, están los órganos de los sentidos, que son los que comunican. ¿Cuáles son? El sentido de la vista, ¿no? Que es el ojo. También tiene los nervios ópticos, pues son nervios ópticos, que están llevando toda la información, la llevan al cerebro, ¿ya? Luego está el sentido de la lengua, que tiene las papilas gustativas, ¿ya? Esas papilas gustativas tienen los nervios. Y esos nervios lo llevan al cerebro. Ellos pueden permitir el sabor. A ver, ¿quién? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos sentidos, cuántos sabores hay? A ver, díganme. ¿Cuántos sabores sentimos? Habían 5. Agrio. Dulce. 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 Salado. Salado. Agrio. Agrio. Salado. Amargo. Picante. Picante también. ¿Qué más otro hay? Creo que esos son todos. ¿Y el dulce? Sí. Hay mucha infinidad de dulce. Dulce, salado, ácido. Ah, pero falta uno. Que engloba amargo a todos, ¿no? ¿Quién lo sabe? Umami. El sabor umami, muy bien, el sabor umami, el sabor sabroso, ¿ya? Y el sabor umami es diferente para todos, ¿ya? ¿Se acordaron del sabor umami? ¿Qué es el sabor sabroso, pues? El sabor umami es diferente para ti, a ver, ¿qué les puedo decir? A ver, Farid, para ti, ¿cuál es lo más rico que tú puedas comer? Dime, ¿qué te gusta más? No comida, no comida, de lo que más te guste a ti, puede ser dulce, salado, agrio, lo que sea. ¿Salado? Ya pues, pero ¿qué es salado? O sea, lo que te gusta más, dime a ti lo que te gusta más. A ver, tienes un genio de la lámpara maravilloso, ¿qué le pedirías para comer? ¿Qué le pedirías para comer? No sé. No sé. Valeria. ¿Cuál es tu sabor umami? Tu sabor sabroso. Salado. Ya, pero ¿qué es salado? ¿Cuál salado? ¿Cuál es tu
¿Cuál es tu salado favorito? A ver, pollo a la brasa, una parrilla, un chicharrón chancho, una cecina. A ver, ¿cuál es tu sabor sabroso, Valeria? Pollo a la brasa. Pollo a la brasa. Leslie, ¿cuál es tu sabor sabroso, tu sabor umami? Dulce. Dulce, pero ¿qué dulce te gusta más de todos? Postres. ¿Pero qué postre? Pues Leslie, mi amiga Leslie. Especifícame. Todos, dice, se los come todos, pero el más... Es como que tú me dirías a mí, el más sabroso. Ay, el más sabroso, a mí tráigame una torta o un helado de guanábana. Eso es para mí lo más sabroso. ¿No? Eso es lo más sabroso. Una torta de guanábana, un helado de guanábana, un yogur de guanábana, todo lo que sea guanábana. O chirimoya, cualquier de las dos. Así. Mi amigo Rodrigo, ¿cuál es tu sabor sabroso? ¿Tu sabor umami? El pollito a la brasa. El pollito a la brasa. ¿De quién su sabor umami es el ceviche? ¿Qué me dice? Yo, ceviche. ¿Nadie? Más que Vania. A mí me gusta. Ah, sí, Omara también su sabor umami. Camila, ¿tu sabor sabroso? Estaba pensando, pero no sé. ¿Qué es lo que te hace agua a la boca simplemente de pensar? Walter. No. Tuyo, a ver, Camila, Walter, dígame ese sabor sabroso. Lo que me gusta, ¿no? ¿Qué te gusta más? Bueno, pues el saíd. ¿El saíd? ¿Qué es el saíd? Es un postre. Allá en Brasil. Allá es un postre. Acá en Brasil es un postre. ¿Y lo comí está bien rico? ¿Y de qué tiene? ¿Qué fruta es? Bueno, pues no logré captar, pero me dio igual. Pero después de comer, bueno, no sé qué ingrediente tiene. Ah, se llama saíd. Saíd se llama. Ah, qué bueno. Ya. Cuando te visite nomás voy a comer saíd. Ya, muy bien. Mari Carmen, ya la última. Tu sabor sabroso. La chica rosa. No sé, ¿el chaufa? El chaufa, qué rico. Muy bien. En comida, a mí, sabor sabroso. Ah, para mí, el chancho al palo. Chancho al palo. Sabor sabroso. Ya, tenemos. Muy bien, esa es la lengua. ¿Qué más? Uy, ya nos falta poquito. Uy, no me deja esto. A ver, ¿quién falta? Uy, se fue ya todo. Las conclusiones. Adriana Roque. A ver. Sistema nervioso humano está formado por las neuronas sensoriales, motoras, interneuronas, o también se llaman la conexión entre estas dos, ¿no? Sistema nervioso central está formado por el encéfalo tiene al cerebro, cerebelo y médula y bulbo raquídeo. Eso es encéfalo, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y la médula espinal. Sistema nervioso periférico está formado por los nervios y tiene los nervios somáticos y los nervios autónomos. Y los órganos de los sentidos son el ojo, la lengua, el oído, la nariz, la piel. Uno, dos, tres, ahí están. Los cinco sentidos. Pero hay un sentido que no está acá. ¿Quién sabe? Mami. ¿Ah? A ver. Uy, que le dicen a las mamás. Las mamás tienen el sexto sentido. ¿Por qué? Porque las mamás se despiertan. ¿De verdad? Las mamás se despiertan, creo que en mitad de la noche, y justo chapan al bebé que se va a caer. Las mamás están dormidas y de repente te levantas, y en eso vas a ver que el bebito se va a quemar el dedo porque va a tocar el caliente y lo chapas. Así es. La mamá se levanta en mitad de la madrugada porque quiso ir al baño, pero algo sintió y en eso se dio cuenta que el bebito está con fiebre. Eso se llama el sexto sentido, pero solo lo tienen las mamitas. ¿Y? O sea, el sexto sentido es como un protector a un ser querido, ¿no? Es que la mamá son protectoras, pues, ¿no? A ver, ¿alguna vez tú has dicho cuando a sus hijos los atacan, es como las leonas, o como las leonas, ¿no? Que defienden a su cría.
¿Alguien ha visto que digan el león macho? No, las leonas. Ah, defienden a sus crías como unas leonas. ¿Quién ha dicho defienden a sus crías como un león? Como las leonas. Así somos las mamás. Si a mis hijas yo veo que, yo como le digo, nunca mataría, porque la Biblia nos pide eso, pero si yo veo que mis hijas están en peligro de muerte y alguien las quiere matar, lo destruyo, me vuelvo la mamá oso y lo desgarro, lo mato, lo corto pedacito. ¿No? Porque ese es el instinto de protección de las madres. Pero de porque si a mí me digan, uy, si tú matas a un humano, yo no mato. Dios me dice, no matarás, yo no lo hago, ¿no? ¿Pero qué harías tú en ese momento a ver que tuvieras que estar matando a tu mamá, a tu hermano? Nada más, creo que lo dejarías un poquito golpeado, así, un poquito desgarrado, un poquito noqueado, algo así. Un poquito, bastante desgarrado lo dejaría ahí. Muy bien, ahora sí, vamos, se ven aquí las características. Ah, ya, voy a dejar esto para compartir. Nos falta un minuto y luego regreso para explicar. Y la otra clase me faltaría, bueno, casi ya lo he dado, pero voy a explicarlo un poquito más amplio. ¿Ya? Mis, creo que sé por qué no se le ve. ¿Aquí no se le ve a Alejandro? Ajá, creo que sí. No sé. Bueno, cuando pones tu brazo bajo la cámara y la cámara no te puede detectar. Pero si yo me voy así, mira, por más que me acerque o me vaya... No pasa nada, pero no sé qué ha pasado, Alejandro. Pero cuando te vas así, se me va. A ver, Alejandro, acércate más. Un poco más a la cámara. Si estoy bien cerca, la pared está menos. Se ha quedado así, ya no importa. Voy a cerrar y vuelven a entrar.